piloto y MC nos seguirá buscando. Nuestra única oportunidad de sobrevivir es reunirnos con el mayor Anderson a 60 kilómetros de nuestra posición actual. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. Núcleo de ráfaga, vale. Como eléctrico. Vale, nos metimos muy ahí, ¿eh? Ya.
me había distraído riéndome de lo mal que disparas. Qué putada, a ver. Esta arma de titán es un diseño avanzado que... El Tone, cañón semiautomático. ¡Ay, me cambia todo! Fijaros. Dispara misiles a objetivos fijados. De darnos ventaja táctica. ¡Ay, esta me mola! Creo que alguien se ha enamorado. El concepto humano del amor requiere admiración, atracción, devoción y respeto. Conclusión. Estoy enamorado un 50%. Piloto, con el arsenal del Dawn podemos fijar enemigos y dispararles misiles rastreadores, lo que resulta útil en el combate directo. Igual no tenía que haber pillado eso. Desarmas listos. Está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. ¿Por aquí? Ah, vale. Hostia. Tenemos un titán en el... Atacando infantería hostil. Pulso de sonar activado. Dámelo, dámelo. ¡Hostia, hijo puta! Hay que encontrar cobertura. Chimpe.
¡Ay, perra! Toma, por el culo. Bombas de residuos tóxicos filtrando complejo de pruebas automatizadas. Cúpula 1. Uy, no me tengo munición. Atacando a infantería hostil. ¡Hombre abatido! ¿Lo tenéis? Uy, vaya hostia que me pegó el pacabrón. Con la Eva, ¿no? Joder. Atacando a infantería hostil. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. GBT para la sangre, ¿no? ¡Se ha esfumado! Controlando mantenimiento, abriendo compuerta de regulación de caudal. Atención, humo tóxico emanando en cámara principal. Activando esclusa de seguridad de sala de control. Piloto, la esclusa de seguridad te ha aislado en la sala de control. Debes encontrar otra salida. Tenemos que separarnos. ¿Separarnos? Parece arriesgado. Dadas las circunstancias, es un riesgo que merece la pena. Piloto, estoy rastreando tu posición. Recomiendo buscar una salida. De acuerdo, BT. Tú haz lo mismo. Entendido, piloto. ¿Dónde ibas tú, Pink Floyd? ¿Te estabas escondiendo? No veo al piloto. Yo sí te veo a ti. ¿Qué armas tenías tú? Uy, la Spitfire. Mala cara. Me gusta esta mira. No llevo pipa. Con doble salto. Escuchad. Aquí Kane. Lo que pasa aquí, amigos de IMDB y la milicia, es que falta comunicación. Y está bien, no pasa nada. Ay, todo está. Uy, que casi me caigo. Hola.
¿Quién era ese? Accediendo a archivos. Kane. Mercenario comúnmente asociado a los depredadores supremos. Conocido traficante y consumidor de narcóticos. ¡Ay, tienes otro cadáver! Sí, me lo quedo. Uf. Acaba de empezar ahora la campaña. Espera, déjame acabar de hacer mejor un poquito de campaña y le digo. Coño, ya volvisteis. Y ya estás jugando al Starfield, puto enganchado. Está muy guapa la campaña, porque te deja jugar, sí, pero te deja jugar con el titán y a pelo, con el pavo. Hemos perdido el blanco. Sí, tú te quedas con su titán. Tú te quedas con el titán y ahora ya es tuyo, ahora es mío. Tengo que ir a reportarme al jefe, pero mientras es mío. Y hay misiones que vas con el titán y te enfrentas a otros titanes. Y lo bueno que tiene es que tú vas siempre con el mismo titán. ¡Hostia, hijo puta! Pero te vas encontrando distintas armas y son las armas de los otros titanes que hay en el juego. Y una vez que te pillas el arma, te pillas todos los poderes del titán. Sí. Y te cambian las armas de titán y de lo que ya, y los poderes. Hostia, hijo de tu puta madre. Pero no me spoiléis, hijo de puta. Piloto, detecto fuerzas milicianas en tu ruta. Tiene parkour, ¿eh? Con lo que me encanta a mí el parkour, sobre todo en primera persona. Joder. Sí, lo de correr a las paredes está guay. ¡No llego! Hostia. Uy, la L-Star. Me mola ese arma. Esto va de puta madre. Pero el 97. Me alegra ver a un piloto aliado. El multijugador está muy guapo, ¿eh? Tiene dos modos distintos. Tiene uno de oleadas que está muy guay. A jugar entre cuatro. Ah, vale, el Star.
A ver, a ver. La car. Mira tú la car, tronco, era de aquí. A ver. La car me mola más. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Aquí. No, aquí viene. Me cago en tu put... ¡Hostia! ¡Qué hijo puta! Me mató la explosión. Vale. Me alegra ver a un piloto aliado. Estaban machacando al pelotón. Este es de los míos, joder, qué susto. ¡Refuerzos a tu 6! Ellos los primeros intervenciones a derrotar a los hostigadores. ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Vienen por el todo! Hostia, no, el chimpala, el craver, no me jodas. Ah, ahora sí. ¡Uy! ¡Joder! Me clavó la puta granada. Sí, 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 sí. En los dos modos de multijugador contra las titanes. Sí, básicamente. Sí, es muy rápido, son partidas muy rápidas. Normal. Hemos perdido el blanco. Venga.
jugar. Ahora. ¿Del? No. Aquí se puede ir. No se puede. A ver, vamos a ir. Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. 12-18 milicianos detectados. Soldado abatido. 10-19, explosivo servido. Ese DLC te lo obliga a comprar básicamente por ese arma, para jugar el toxicoso. Como yo, te obligaban por telechar. Pero con aparte. Sí, que no es muy largo. No es muy largo, ¿sabes? Es mucho más largo el de la ciudad de Indiana. Y la zona cuando tienes que bajar y están los tres gigantes estos que te vas encontrando. Buah, que tiene, es el único momento del juego, creo que tienes que utilizar el salto con golpe para saltarlos en el ojo y reventarlos en la cabeza, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Okay. Que esa bajada es infernal. Cuando te aparecen los... Bueno, me sale mal. Ay, no, me estoy confundiendo el ese DLC, eso es la campaña principal, yo creo. Ahora me siento como si me estoy confundiendo. ¿Necesitas descansar? Sí. Unos gigantes que hay bajando un pasillo, pero eso creo que es de la misión principal, no es de la expansión, ahora que lo pienso. Vale, por aquí no es. O sí, pero no sé por dónde ir. ¿La ciudadanía de la expansión era de él? ¿O era...? No, ahora mismo ya... Visual del piloto perdida. Me lío. Orden de coños. ¿Cómo te pongo yo con el dos? Salve sea. A ver. ¿Cómo se llaman las expansiones? Aquí no está. Vale. Es por aquí. De Ring en 106, sí, la necesito anillar. Y así se va a brindar. Es que la ciudad anillada ocupa 3 gigas. Es que todo el juego ocupa 25 gigas, tío, las otras 3. Sí. Sí, el Call of Duty. El Call of Duty ya te ocupa 200 gigas ya. El Xbox. Es una pasada que un juego como el Dark Souls 3 ocupe 19 gigas y 25 con expansión. Un juego que te da tanto, ¿sabes? Por tan pocos gigas. ¡Toma, hostia! ¡Hijo de puta! Me parece una pasada. Estoy quedando sin munición. A ningún piloto enemigo liquidando mis tropas de apoyo de IMC. Tú, quien quiera que sea. ¡Joder! ¡Felicidades, colega!
Solo espero que seas mejor que el último al que me cargué. A ti. Cuidado, está cerca. Yo el día que metan algún dash en el pass, los volverá a pasar, tío. Fijo, eh. Pero seguro que se va a pasar de repente. Cualquiera, que ponga. Los tengo los tres, tío. Y tengo el Elden Ring. O sea, de From Software realmente tengo todo. Menos lo que no puedo tener, que son los de Montauk y el Ultra, que no los puedo tener. Joder. Eso es el papel 4. Hostia. Eso me parece un fallo de lo de los juegos de retroguatiles en la Play, mejor que estoy viendo brutal. Que me parece un fallo brutal lo de la retrocompatibilidad, la retrocompatibilidad en Play 5. Funciona fatal. Bueno, funciona fatal, no. Aquí las cosas son no gratis, no, pero jódete, los juegos los ves nuevos gratis, realmente. Es que hay juegos que es una pasada, como se ve. Realmente. Odio el puto parkour. Vale, hay que ir por acá. Real. Uy, me caigo. Ahí no puedes ponerte una espada ahí, ¿no? No. Full tercera. Es todo en tercera. Sí, y yendo con el titán es en primera, salvo que ahí... Sí, en multijugador. En multijugador puedes ir con el titán en tercera persona, creo. O sea... Sí. Creo que sí, ¿no? Yo solo juego, en primera persona con el titán. No, nunca lo juego en tercera persona. ¿Lo pones en tercera persona? ¿Tú? ¿Titan Fall? Depende... ¡Oh! Mira un casco ahí. ¿Titan Fall? Es en primera persona, joder. Cuando controlas al titán creo que lo puedes hacer en tercera. Creo, no me acuerdo ahora. Es en primera, es en primera. A mí me suena. Yo lo vi siempre en primera. Guay, ¿cómo subo ahí a por ese casco? Y si le disparo, no me vale. No, tengo que coger. Vale, ¿qué juego? Hasta ahí, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡Me caigo! ¡Uf! ¡Joder! Vale, vale. Y ahora hay que ir por ahí, ¿no? El juego más complicado, coño, este, tío. Me cago en la madre que los parió. ¿Cómo tiene un juego tan difícil? El Ninja Gaiden. Ah. Joder, pavo. Me cago en Dios. ¡Qué puto! No, voy en el cuarto nivel, pero es que estresa muchísimo también.
es tan complicado que y tan rápido, ¿sabes? La no pelea es súper dinámica y me estresa y acabo, ¿sabes? Juego una partida y tengo que parar porque no puedo seguir, porque me pone, me da mogollón de ansia, ¿sabes? Porque es, yo no soporto jugar tanto tiempo a un juego que me estrese tanto, ¿sabes? Me mola, pero es que no mi cuerpo no que va, pues me pone muy, guay, con mucha ansiedad, muy nervioso el juego. Igual que los shoots, tal. Por la rapidez, no, claro. Son juegos. Pues a mí. Sí, claro. A mí pasa con los shooters, por ejemplo, eso. O sea, yo el shooter no puedo jugar tanto. Alternal, sí. ¡Oh! Uff, casi me caigo. ¿Cómo coño cojo ese casco? Yeah. Eso estresa muchísimo. Sí, o sea, sí, pues sí, te pasa igual que a mí entonces. Pues el Ninja Gaiden, porque está siempre corto de recursos y no sé qué, y estresa, y cualquiera te puede venir y te puede matar, y me refiero a este juego, es de habilidad, ¿sabes? No es de, no, venga, pues me subo a la puerta y ya. No, es de pura habilidad, entonces. ¡No! Sancho, me cago, me acaba, tu puta madre. Me acaba estresando muchísimo. ¡No! ¡No! ¿Dónde lo estás jugando? Joder. ¿En la Play 4? Es que está aquí. Sí, ves, igual que me pasa a mí con los juegos. Muchos juegos me pasan lo mismo. Voy jugándolos a poquito porque me acaba eso, estresando. ¡Joder! Sí, te entiendo perfectamente, vamos. Porque me. Sí. Sí. Es que para la gente que le gustan los juegos frenéticos, ahí es lo bueno que dicen que es el Doom, ¿sabes? Por eso. Es que es único. Sí. Sí, yo el primer Doom, yo lo empecé a jugar y no. O sea, a mitad me. No, lo tuve que dejar, dificilísimo. Es un shooter súper complicado. Yo lo veo súper complicado, vamos. El 1. El Doom 1. De verte, colega. Y yo de verte a ti, el Doom 1. Piloto, los controles para detener el flujo de lodo están en la siguiente. No, el Doom Urbano, uno de los nuevos. Sí, de los nuevos. Sí. Ahí. Yo los probé en el Game Pass. Yo los que estoy rejugando son los Quakes. El 1 y el 2, están en el pack también. Sí, el 2 está que te cagas. La campaña es brutal. Pero brutal. Yo tengo el 1, lo compré, que lo había cogido de oferta por 2 euros. Y me encanta. Pero el 2 se ve que te cagas. Salieron a 10 euros, lo bueno. Sí. Pues se ven que te cagas, está muy conseguido, ¿eh? O sea, la mejora se nota muchísimo. No sé, o sea, obviamente, se nota que son juegos viejos, ¿sabes? Pero el movimiento todo está. Pues muy bien. Lo que te digo. Ahí sí. Sí, están todos. ¿Dónde están todos? Sí. Y el Quake también, el 1 y el 2. Los remasters, me refiero. Yo jugué el multijugador y. Uff, insufrible, demasiado rápido también. ¡Lo tengo! ¡Aquí está! ¡Dios! Te armas la polla. No, que no lo hay. Está el 2 y el 360, pero creo que no lo tengo compatible. Voy a enviar eso a ustedes, pero yo creo que ya no está ni la verdad. Controlando sistema de filtrado de bombas, iniciando parada de emergencia. Uy, la M200. No es. No es retardo aquí. Secuencia de apagado de bomba al 20%. Yo no lo jugué nunca, los Highlights. Tío. Y dicen que es de lo mejor que hay. Interfieren con mi sistema de apuntado.
me matan. Me cago en la puta las bolas. No, porque mi PC no tiraba de aquellas. Ya. No tenía PC con consola. Yo tenía siempre consola. Secuencia de apagado de bomba al 20%. Sí, claro. Si tú eres como yo en el sentido de que disfrutas los juegos, interfieren con mis sistemas de apuntado. Por mecánicas, ¿sabes? Así que tendré que hacerlo todo yo. De momento sí. Parece que no, pero las mecánicas de un juego lo hacen tragable o no tragable. Es increíble. Lambda 4 tierra bajando en rápido. Si el shooter es rápido o no, pero como sea lento o tal o no vaya, es de FPS, es como de tu... Juega de tu el Quake 2 como lo jugué yo en Play. Secuencia de apagado de bomba al 40%. Ya. Gordon prima. Sí, fue. Sí. Fue el del primer juego cinematográfico que hubo, me parece. Fue de los primeros. Por lo menos en shooters. Que era una trama inmersiva, que sintieras tú, ¿sabes? Highlight, sí. Saca el local. ¡Mierda! Dicen que se parece bastante. El... es de Highlight. O sea, es el... Sí. ¿Qué es de base, pues? Hostia, no sé. Ya. No sabía. Cuando sacan juego, ya. Yeah. Vale, cuando sacan juego. Secuencia de apagado de bomba al 50%. Bueno, el Counter Strike, ya. Yeah, no. No, el Counter. O sea, que era un Steam. Vale, portarme por jugar. Esta fase. Yo lo tengo. El T-Fortis. Ese fue el inventor de. Fue el juego que inventaron los. O sea, los Shooter Champions. El primer juego, ¿sabes? Y tenías habilidades con cada personaje, no sé qué, eso que revolucionaron. Sí. A mí el Portal 1 me flipó. Yo los tengo para jugar aquí. No. Yo el Portal lo tengo, yo tengo el Portal 2. El Portal 2 lo jugué. Lo regalaron. Tío. Lo regalaron en el gol su día, lo tengo ahí, pero nunca lo jugué. Pero el Portal 1 es un juegazo. Aún a día de hoy lo juega, sí. Es que se está en 360. Sí, está en 360. A ver si está por Orange Pack. Yo quiero buscar Highlight y me parece. A ver si está por. Sí, ya lo sé. Pero no sé si. Orange. The Orange Box. Highlight 2, episodio 2, Team Fortress and Port. Mostrar en Microsoft Store, a ver si está. O está retirado. No disponible actualmente. Yo mira, cierto. Entonces lo voy a buscar de segunda mano. Claro, ahora es poco. Porque si lo encuentro en físico, te lo puedes. Me refiero, lo pongo y tal. Pues nunca lo había pensado. Yo ponía capítulo 2 y por eso nunca lo cogí. ¿Sabes? Highlight 2, episodio 2. No, no que sea. ¿Es el Highlight 2, episodio 2 del juego? ¿O es el episodio 2 del Highlight 2? Y pues nunca lo toqué. Y lo vi muy bien. Secuencia de apagado de bomba al 80%. Sí.
Esto igual lo consigo. Secuencia de apagado de bomba al 90%. Está mejorado. Y está mejorado. Con Ultra K 4K HD. ¿Qué? Secuencia de apagado completada. Está mejorado. Restablecido contacto visual con piloto disparando fuego de apoyo. Este juego tiene que ser para encontrarlo. Joder, mira tú dónde era, tío. Desde esta puta esquina. Me lo voy a guardar en, por ahí para recordarlo por si algún día lo encuentro tal. Mira, o sea, que esto es de Grand Spots. Atacando a infantería hostil. No tengo visual. Pulso de sonar disponible. Bots, ¿qué va? Están esos dos. En Eva, ni en Eva, no hay. Agotado, entre 60. No me extraña. Es que tiene mejora, tío. Es que tiene mejora, está en 4K, eh. Fua, a ver dónde lo encuentro esto. En Eva no. Pero me voy a mirar directamente en Google a ver qué aparece. ¿Sabe? No es tan raro. Pero lo quitan del tal y después te hacen un remaster y te lo vuelven a mandar, ¿sabes? He identificado una salida al otro lado, por aquí. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Ahí vamos. 25 pavos. Más 20 euros de gastos de envío. Protocolo 2. Continuar la misión. ¿Qué es eso? La operación especial 217. Desde eBay, solo hay uno, ¿eh? Solo hay uno en eBay. 30, ay no, 30 euros. Se lo vende a 10 euros. Ya sabré de dónde es. No sé si viene con idioma. Ya me aquí demostré. Idioma muy buena jugada, pero si fuera en español sería genial. Tendrás el subtitulado. Falta el doblaje en español, si no lo tiene. No lo trae. No, yo tengo. No. El que tengo es mi. Uy, la hostia. No estabas invitado a la fiesta de Kate. Por eso has muerto. No, pero que se peta el. Bueno, tengo bueno. Que. Tendría que. Tendría que cambiar la. La pasta térmica, no sé qué. Esa es otra cosa. Pero no. Ese juego lo disfrutaría más en la consola. Viendo. Viendo el juego de atrás a 4K, yo te lo digo. Y los residuos de provocan graves daños. 16 euros, con 8 de envío. No, 16 euros con 8 de envío. ¡Vamos! ¡Golpe! ¡Todo el día y todas las noches! ¡Pero tú! ¡Tendrás que ir! Este es el típico juego que algún día te lo encuentras en alguna filosofía de mamá, ¿no? Pero bueno, es que ya simplemente para mí, si el juego tiene mejoras a 4K, o sea, aunque las mecánicas sean viejas, ya se ve como un juego nuevo, ¿sabes? Entonces, se ve renovado y tal, para mí es la cual. ¿Dónde estás? Por culo, mamón. Bien hecho, piloto. Piloto, la radio del casco de Kane está intacta. Recupérala. Sí, en Steam. Seguro que se puede comprar en Steam. Kane, necesitamos refuerzos en los túneles.
Vi el otro día un PC, una torre en todo consorcio, comprarte en una mano por 300 euros y lo pensé. ¿Lo que? ¿Un PC? Sí. ¿Cuánto? Una 200. Torre. Una torre. Ah, una torre. O mejor que pasa a tener la mesa de escritorio, te cunde una torre. Sí. Pero es eso, es como. Si tengo la consola, ahí quiero más, ¿sabes? Es como. La consola, Game Pass, tengo juegos, tengo más juegos de los que puedo jugar. Y yo. ¿Qué hago con ellos? Ah, solo mátalos. ¡No! Claro, por eso, pues. Avanzando, slow, corto. Desencriptar comunicaciones. Hombre, te merece la pena para jugar a otro tipo de juegos. Vamos a los RTS. Para sobrevivir, sí, hay que seguir avanzando. Juegos que me gustan, tipo rol y cosas así, son más de PC que de consola. Claro. Pero o bueno. Juegos que, yo qué sé, pues. ¿Quieres juegos de Play? ¿Quieres jugar al God of War? ¿Quieres jugar al Spider-Man? Al Spider-Man, sí, eso sí. Yo es lo que hago. Spider-Man. Yo me bajé ahora en PC. El Days Gone, que le tengo ganas para jugarlo. Y a mí el Days Gone no me llama nada, tío. Es que.